Bueno, lo habíamos anticipado, estamos en comunicación telefónica con José Larraburu, quien es secretario de Asuntos Laborales del Sindicato de Empleados de Comercio. ¿Cómo estás, Cecilia y Andrea de Informadísimas? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, José. Bueno, a ver, en esta oportunidad queríamos conocer también cómo es la realidad del sector. Hay distintos rubros que están afectados precisamente a lo que es el aislamiento preventivo y sin poder abrir sus puertas, aunque con muchas obligaciones mediante. Contanos un poco cómo es el pulso de lo que tienen allí. Sí, bueno, nuestro gremio está viviendo una realidad por ahí bastante diferente a la de otros gremios, porque nosotros tenemos algunas actividades que están funcionando dentro de todo bastante normal y otras que directamente no están funcionando. Y algunos que por ahí se adaptaron y tienen así algún tipo de venta online o algo así, que antes no lo hacían y se acomodaron a esta situación de la cuarentena. ¿Cuáles son las que están funcionando, las actividades? Y todo lo que tiene que ver, en realidad está relacionado con la parte de alimentos, la venta de alimentos. Eso están funcionando todos, los mercados, los supermercados, hipermercados, las despensas, los negocios, los polirrubros. Eso están funcionando con las modificaciones obvias por el caso, pero están trabajando normalmente. Más allá de lo que ha dispuesto el presidente, ¿no?, también a través de un decreto, que no se podrán realizar despidos y suspensiones, queremos saber también si, bueno, algunos de los empleados están percibiendo por ahí de manera, no sé, cuotificada el sueldo, o se les está pagando alguna parte en proporción y otra no. Sí, nosotros en ese sentido, bueno, aprovecho la posibilidad de estar hablando con ustedes para que todos los compañeros que tengan alguna situación así de ese tipo como la que estaba mencionando vos, que se comuniquen con nosotros a los teléfonos del sindicato o al mail de la secretaría gremial, que es mi secretaría, porque bueno, obviamente el sindicato está cerrado, más allá de que la obra social o SECAC está abierta y funciona en el mismo edificio. La parte gremial no podemos trabajar en el edificio. Pero con respecto a lo que vos me decías, sí, tuvimos un par de lugares donde se presentaron situaciones que no eran las más agradables para nuestros compañeros, pero bueno, de a poco eso por suerte nos enteramos a tiempo y lo estamos manejando desde el sindicato. Claro, qué difícil, José. José, qué difícil la situación, porque por un lado, bueno, el rol de ustedes es defender el trabajo del empleado, pero también en esto de poder mediar con el empleador viviendo una situación que no se sabe hasta cuándo. Sí, sí, obviamente todo el día a día, como decían ustedes recién ahí en un momento antes que los estaba escuchando, y decían que hay situaciones que día a día se van modificando. Claro. Yo la semana pasada hablé con Andrea y con Claudio de algunos temas y ahora las respuestas son totalmente distintas a las que les dije la semana pasada, porque las situaciones van cambiando. Uh-huh. El tema con respecto al trato que tenemos que tener con las empresas y con los trabajadores, más allá de la situación esta del momento, es un momento también donde se ve la buena voluntad, la mala voluntad, las miserias de cada persona, porque obviamente nosotros entendemos la situación. Hay negocios que desde el 19 de marzo cerraron la puerta y no tuvieron ninguna entrada de dinero. El tema es que, paradójicamente o no tanto, los problemas más grandes los hemos tenido con las empresas que tienen más cantidad de trabajadores, no con los negocios chiquitos que por ahí tienen uno, dos, tres, cuatro trabajadores que hicieron el esfuerzo y los compañeros cobraron el sueldo normalmente entre la semana pasada y ayer y hoy, que están cobrando los sueldos. Tenemos problemas con las empresas más grandes que se supone que tienen más un respaldo distinto para bancar una situación como esta. Y lo que lleva siempre a, por ahí una frase que a cada tanto surge, que es que hay empresas que quieren que los trabajadores seamos empleados en los momentos de que ellos venden bien y socios en los momentos en que las empresas le van mal. Y más allá de que entendemos la coyuntura esta, que es terrible, y todo lo que va a traer aparejado, no solamente ahora, sino a partir del mes que viene también, no es el momento de cortar por lo más fácil, que es pagarle el sueldo mal a los trabajadores.
José, respecto, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con el convenio colectivo del sector, a muchos también se les está, digamos, dando estos días, se los convierten como en vacaciones. ¿Han tenido alguna denuncia al respecto? No, denuncia no. Sí, por ahí algunos que le han planteado la posibilidad de que si la cuarentena se extiende más allá del 13, que hasta ahora no sabemos porque esto, como decía recién, es un día a día, porque le están dando, le plantean la posibilidad de o adelantar las vacaciones o algún tipo de suspensión para pagarle la mitad de los sueldos. Por eso decía que aprovechaba yo la posibilidad esta de hablar para que los compañeros se comuniquen con nosotros enseguida. Nada de eso está, más allá de que lo intenten hacer alguna empresa, algún empresario que lo intente hacer, legalmente no se puede. Todos los diferentes decretos que fueron saliendo desde que empezamos con la cuarentena, todos están apuntados a que la situación de los trabajadores sea dentro de todo normal, más allá del que esté trabajando o el que tiene que quedarse en la casa cumpliendo la cuarentena, que cobre los sueldos como estábamos cobrando hasta el mes de febrero y que no haya ningún tipo de situación rara. Después, para eso, cada empresa tiene la posibilidad, a partir de un decreto que se firmó el viernes, que todavía no se empezó a poner en práctica porque faltan algunos detalles de cómo se va a formar una comisión, pero es el decreto 332 que le permite a las empresas que estén en una situación económica complicada, a partir del 20 de marzo, ir en diferentes ayudas que va a implementar el gobierno, ya sea del REPRO, que es un sistema que viene del 2002, que es una ayuda económica para las empresas que cumplan con algunos requisitos, o con el decreto este se implementaron una modalidad nueva, que es para las empresas que tienen menos de 100 trabajadores, la posibilidad de o pagar menos de cargas sociales o hacer algún plan de pago para que las puedan pagar más adelante. O la otra es para esas empresas que cumplan con los requisitos que pone el Estado, una parte del sueldo se va a hacer cargo del Estado Nacional y la otra parte se va a hacer cargo cada empleador. Pero bueno, eso es un decreto que salió el 1 de abril y que falta todavía ver bien cómo se va a implementar. Sí, José, hemos recibido muchos mensajes respecto a estos anuncios que, como bien decías vos, todavía han sido solo anuncios, todavía no se ha bajado, pero de lo que se ha podido saber, hay muchos mensajes que nos han llegado de comerciantes que realmente los requisitos abarcarían a muy pocas empresas, lo mismo que los préstamos que también estarían dando entidades bancarias nacionales o provinciales, que también serían inaccesibles para las personas o los comercios que realmente lo necesitan. No, esto del decreto que te digo yo, 332, es muy sencillo, está muy fácil de entender, lo puede pedir cualquier empresa. Es más, están divididas en tres categorías: la que tiene hasta 25 empleados, la que tiene de 26 hasta 60 y la que tiene de 61 hasta 100. Cada una de esas empresas tiene que cumplir distintos requisitos para pedir ese tipo de ayuda. Lo que sí, obviamente, tiene que demostrar tiene que mostrar los números para mostrar que desde el 20 de marzo hasta el 30 de abril, que es la fecha que pone el decreto, no facturó los números que venía facturando anteriormente. O sea, no son muchos los requisitos. Sí, por ahí seguramente va a ser engorroso para la empresa tener que presentar todos los papeles, que obviamente eso lo hacen los contadores de cada empresa, al comité que se creó para estudiar cada caso, porque obviamente tienen que estudiar el caso uno por uno, porque la realidad de las empresas no es toda la misma. Bien. José, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y bueno, quedamos a disposición ante cualquier novedad. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y también a disposición nosotros desde el gremio para cualquier consulta que nos quieran hacer. ¿Cómo se contactan, José, por último? El teléfono del sindicato es 444-5830. Ese teléfono está hasta las 16, que es la hora que está abierta la obra social, pero igual ahí pueden dejar alguna inquietud que tengan, porque o está Nancy o está alguno de las otras chicas que van a atender el teléfono. Bien. Después,
si quieren, bueno, al Facebook del sindicato también, pueden comunicarse directamente ahí más fácil también, al Facebook, y poner la inquietud que quieran, que eso, las personas que están mirando el Facebook enseguida no me avisan a mí de alguna inquietud, y si no, al mail de la Secretaría Gremial, que es secretaria.gremial@sectandil.org.ar. Gracias, gracias, José. Los canales que tenemos para comunicarnos. Gracias. Perfecto, José amable. Larraburu, y secretario de Asuntos Laborales del Sindicato de Empleados de Comercio. Bueno, como bien decía, una parte está trabajando realmente muy bien, que tiene que ver con todo el tema de comercios de expendio de alimentos, sí. Y hay otros rubros realmente muy, uh-huh, muy golpeados. Bien, hay algunos que pueden tener también venta online, ¿no?, de otras modalidades, pero otros, específicamente otras actividades, ¿no? Así que a tener en cuenta esto y a preguntar al sindicato, porque muchas veces te dicen, bueno, no, te lo vamos a dar como vacaciones, o está pasando, ¿no?, que ante la imposibilidad de tener ingresos te paguen el salario en distintos tramos, así que bueno, se pueden, muchos, los afiliados ya saben, pero pueden averiguar en el sindicato.